no para venderla. No tenemos espacio, no hay espacio en esta casa. Y ahora sí, amigos, es que se los juro que esto es una delicia, el licuado de los ganadores. ¡Sí! Amigos, el día de hoy Gigi me abandonó. Dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a dar unas clases y regreso. Digo, apenas son como las 9 de la mañana y regresa ella como a las 11. Entonces, aquí la vamos a esperar, claro que sí. Milo, ¿por qué hiciste pipí aquí, güey? ¿Qué pasó? ¿Por qué te hiciste pipí? Fue mi cara de tristecillo, pero mueve la cola. Ya no sabemos qué hacer. Dicen que si le cortamos los wiwis, no sé, el punto es que dicen que si hacemos eso, vamos a lograr o va a ayudar a que no quiera estar marcando territorio todo el tiempo. Entonces yo creo que esa va a ser, en estos días es lo que vamos a hacer. ¿Qué tal, buenas? Ah, sí. Gracias. Llegó un paquete, llegó un paquete. ¿Qué es esto? ¿What? Creo que ya sé qué es. Creo que lo pidió Gigi. Es como para poner como que... para alcanzar cosas de más arriba. Ahora, no sé qué tan funcional vaya a ser. Porque realmente, o sea, no es tanto lo que va a crecer Gigi si cuando lo utilice. O sea, lo pone de que aquí... aguanta. Ay. Ay. Creo que yo no me puedo subir a eso. Pero bueno, ese lo pidió Gigi. Pensé que lo era algo mío. Yo pedí dos cosas que me llegan hoy, pero no me acuerdo qué. O sea, una sí me acuerdo qué es. La otra no sé qué es. Acabo de preguntar algo en mi Instagram que me pareció muy gracioso. Que por cierto, vayan y síganme en mi Instagram, @cusapiain. Gracias a que me siguen en Instagram, puedo hacer estos videos también. Y me pareció muy chistoso, amigos, porque de verdad las opiniones de la gente son muy diferentes. Es muy chistoso porque dos seguidores me contestan la historia de que les puse en mi Instagram, que era sobre Milo, que no sabía qué hacer, o sea, cómo le hago para que se haga siempre afuera. Y una persona me comenta: premialo cuando haga pipí donde tú quieres. Castigar ayuda, pero motivar ayuda más. Cuando haga pipí donde tú quieres, le dices bien, le das un pedacito de salchicha o algo que le guste, y de esa manera buscará orinar ahí. En lugares comunes que orine y no quieras que haga, estorba con cosas, plantas, cajas, escobas, para que ya no las asocie. ¿Ok? Esa es una persona. Y luego alguien más me comenta y me dice: los perros no deben de estar tanto tiempo dentro de la casa, amigo, y si los tienes así, debes aplicar correctivos. Si no, seguirán haciendo lo mismo. Aparte es macho y siempre son territoriales. Llévalo a una escuela de perritos para que lo eduquen a hacer en un mismo lado y no tengas problemas. Saludos. O sea, como que son literalmente polos opuestos. Yo entiendo que sí hay que regañar, pero también que hay que premiar. O sea, no lo sé, amigos. ¿Ustedes con quién están más? ¿Con la opinión número uno o la opinión número dos? ¿Dónde estabas? Perreando. Tienes que educar a tu hijo, mi amor. Es tu hijo también, te lo recuerdo. Pero a ver, ¿estamos de acuerdo que es más tu hijo que mi hijo? Eso no es el punto. Cuando Gigi lo adoptó, yo no estaba tan a favor. Digo, ahorita ya lo quiero, pero no sé, es que adoptar un perro es una gran responsabilidad también. La cual decidimos tener. Porque es un bueno, mi chiquito. Sí, es un bueno. ¿Cómo te fue? Muy bien. Hey, comenten aquí abajo si quieren que los lleve a una clase conmigo. Eso estaría padre. El día de mi cumpleaños. ¿Vas a dar clase? Okay. ¿Me vas a grabar? Sí, te voy a grabar. Mi coche tan bella. Amor, te tengo que confesar algo. Hice una compra. ¿Qué? Que te puede gustar, pero también puede ser como que... ay. A ver, si fueras yo, ¿qué compré? Pero dime, es de la casa tuyo. Va a estar en la casa, pero es para mí. Digo, también es para ti, pero es más para mí. Para hacer ejercicio. Una bici. ¿Por qué? Ya tenías una y la vendiste. Amigos, los que ya llevan tiempo en este vlog. ¿Por qué no? ¿Por qué no hiciste cola? No, te voy a decir qué pasa, estaba muy barata la bici. Ni algo que yo quería. Que la vez pasada ya había comprado una bici, pero no me motivaba y para mí era súper importante. Mi amor, escúchame. Estoy escuchando. Para mí era súper importante que marcara los kilómetros. ¿Y estás ahorrando? Mi amor, yo estoy ahorrando. Aparte está barata. ¿Cuánto? A ver, calcula. ¿De barata? Ajá. 2,000 pesos. No tan barata, o sea, es una muy buena bici. 5,000. No tan... ya. Ni hemos comprado la
Los compramos también. Pues que te ganaste la lotería y no me dijiste, ¿o qué? Amor, somos ricos, el dinero no se... No, pero... La vas a usar, me vale, la vas a usar. Eso es lo que yo quería escuchar, ¿la güey? ¿La vas a usar? Sí. Quiero verlo. Es más, a ver. Quedamos en que no íbamos a dejar pasar ni un día sin hacer ejercicio. Y por eso la compré. Amor, amor, a ver. Hay algo que hay que hablar. Apenas es el 1 de noviembre hoy. Y fallaste el primer día. Claro que no. Eres 31. Ah, dijimos. Se empieza en noviembre, mi amor. Mi amor. Bueno, un día que no la uses, la voy a vender. Ok. La voy a vender, mi amor. Es que, amigos, la neta era un ofertón. Te voy a platicar. Me sentí en Shark Tank, mi amor. Mira, yo estaba en un grupo de Facebook y siempre ponen cosas. Y vi. Y había una promoción. Esto no sé si le guste tanto allí. Eran dos cosas, mi amor. Caminadora y bici. Caminadora y bici, bebé. Compraste caminadora también. Amor, era una oferta. Amor, no tenemos espacio. Amor, escucha. Ok. Había, ponen una caminadora y una bici en 12,500 pesos. ¿Qué, mi amor? ¿Por qué? Amor, ve, era una bici que cuesta 13,000 pesos. Nada más la pura bici, mi amor. 13,000 pesos. Y está totalmente nuevo. ¿Quién le vas a vender la caminadora? Amor, la caminadora es para ti. No tenemos dónde poner la caminadora. ¿Dónde la vamos a poner? Bueno, la caminadora cuesta 9,000 pesos. ¿Hay que venderla? No, mi amor, no funciona así. ¿Por qué no? Porque es para hacer ejercicio, no para venderla. No tenemos espacio, no hay espacio en esta casa. La verdad es que es broma, la caminadora no. Pero sí estaba en combo, estaba en 13,000 las dos cosas. Y yo le puse, yo aprendí Shark Tank. Le puse, ¿cuánto nada más por la caminadora? Digo, por la bicicleta. Mi amor, ¿qué crees que me dijo? 8. Exacto, mi amor, 8. Yo le puse, tengo 6,000 si te sirve. A ver, quiero ver. Ahí va, espérate, ahorita te la enseño. No, porque, bueno, ahorita te la enseño a ti, pero ellos la van a ver hasta que llegue. Y, mi amor, ponme atención. Quiero verla. Voy. Y yo, y me dijo, la puedo dejar en 7,000. Y yo, no. Y no es, no. Yo ya vi Shark Tank. Esto no puede quedarse aquí. Le dije, ni tú ni yo, 10,000 pesos. No es cierto. No, le dije 6,500 como buen negociador. Yo leí el libro de negociador de Elías Ayub. Y me dijo, ok, va. Y la compré. Otra ni la usaste, mamá. Pero la otra no me motivaba, mi amor. Esta sí. Es del Tour de Francia. Está grande, chida. Cuando la traiga, van a ver. Ahorita se la voy a enseñar allí para que vean su reacción. ¿Estás lista para verla? ¿Estás lista? Sí. Está bien chida. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que valió la pena, mi amor? Se los dije. Yo hago compras buenas. Espero que la uses. Si no, la voy a vender. ¿Eh? Sí, la voy a vender. Ok. Es que, mi amor, yo me voy a levantar las mañanas. Cuando tú te haces el ejercicio, me voy a... Chupis. ¡Vámonos! Mi hermano y yo tenemos varios proyectos en los que trabajamos juntos. Y ahorita tengo que llevarle un disco duro que se me olvidó arriba para editar unos videos para un cliente, que el cliente es el negocio de Gigi. Primero que nada, aquí está Mayita, la osa mayor, que ahorita salió corriendo, echa la mois por un gato y por eso está toda mojada. ¡No! Chingado, ya me manchó. Bueno, esta sería la sala con su salsita aquí, obviamente. Refresco, cartera, colcha para ver la tele, tranquilo. Por este lado está, pues, el comedor. Este era el comedor, bueno, es el comedor, pero era mi comedor. Estaba su vaso, pues aquí todo, ¿no? Como siempre, todo se deja aquí. Y ese cuadro lo hizo mi hermano. Teníamos esto. Focos muy bonitos. Por este lado tenemos el patio, donde había un asador, su mesa, sus sillitas. La verdad es que estaba muy cool. El problema de este patio es que cuando hacías carnita asada, pues el humo enclostraba aquí, o sea, literalmente te ahogabas en humo. Ahora ahí les va mi cuarto. Este era mi cuarto. Yo sí lo tenía con recámara y todo. Mi hermano no, porque le regalé mi colchón, que es king size, y él no tiene recámara king size, él tenía recámara queen. Entonces, por lo pronto, así tiene su cuarto, pero ya está en proceso de comprar su recámara y todo ese tema. La neta, estaba bien a gusto esta recámara. Vean, ignoren que hay ropa ahí tirada. Este es el que era mi closet. La verdad es que de muy buen espacio para tenis y todo esto. Por este lado creo que todavía tengo cosas. Sí,
de Gigi. Y ahí hay fotos. Ahí está una foto mía y de Gigi. Y pues tenía todo esto para guardar también cosas. Este era mi baño. La neta es que muy a gusto. Tenía su regadera. Aquí pues su tapetito. Todo chido. El cuarto de mi hermano se convirtió en cuarto de visitas. Entonces hay camas por todos lados. Vean. Esta es la recámara que era de mi hermano. Esta era su cama. Y tiene aquí sus muebles. Es un cuarto súper, súper amplio. Y pues allá tiene un colchón inflable para cuando vengan visitas. Y ahora les voy a enseñar lo que era mi estudio. La verdad es que esta casa es muy, muy grande. Y este estudio se convirtió ahora en el estudio de mi hermano. Mi hermano ahora vive solo, literalmente. Vean, este era mi estudio. La verdad es que tiene un chorro de cosas. Aquí tiene que parar la luz. Todo, mi hermano colgó eso. Y la verdad es que todo está muy chido. Como pueden ver, mi hermano es fan de Yoda. Entonces tiene muchos baby Yodas y colecciona cositas así. Aquí también tenía su closet. La verdad es que una casa en la que viví yo creo que como 2 años. Bien a gusto y la neta fue lo mejor vivir aquí con mi hermano. Y ahora él vive solo. Creo que no va a conseguir roomie. Se va a quedar él solo aquí viviendo. Entonces pues ahí va. No les enseñé, pero este era el baño de mi hermano. Aquí también tenía su regadera y todo. La neta, una casa bastante amplia. ¡Tengo hambre! Conocí una señora en la ciudad de Monterrey. Bueno. 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 ¿Qué onda, chiquita? Hola. Cachet. Esperándote. Oye, ¿qué comemos? Ah, vamos a comer pollito, ¿ah? ¿Eh? ¿Pollito loco? Sí, sí, ya lo tengo aquí. Ay. ¿Ya? Ya. Bueno, ya está. Llegando directito a comer. Y la Gigita preciosa ya está entrándole. Yo hice la comida. Al pollito loco. Vean, está viendo Masterchef mientras echa el pollito loco. Y Milo, pues lo consienten allá también. ¡Qué rico te quedó, mi amor! Gracias, mi amor, espero que te guste mucho. Lo hice con mucho cariño. ¿Dirías que el pollo loco es tu comida favorita? No. Me gusta mucho más, no mi comida. El pollo loco como que siempre es lo que... Salvador. Sí, Salvador. El Salvador, hay que decirle ahora el Salvador. El Salvador, porque como que... ¿Qué comemos? Pollo loco. Ah, rico, puede ser de tostadas, ensalada, taquitos. Pero me vas a echar taco. Salsita va con todo, claro que sí, no puede faltar nunca en nuestra mesa. ¿O sí? Miren, esta es la receta, nomás pones tantito en tu plato, así. Uy, papá. Luego, un poquito acá el pollito, así. Y bueno... Luego, mordidita. ¿Cuál es tu pieza favorita de pollo? La pechuga. La pechuga es aburrida. No. Sí. ¡Qué delicia! Si quieren comprar la salsa va con todo, manden un mensaje en Instagram que es... @gigimunch. Y @gustapi. Creo que ya llegó el súper. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Gustavo? Sí, ese yo. ¿Para qué te veo? Gracias. Gracias. Vamos a ver qué pedí. El día de hoy ha sido un día de muchos pedidos. Creo que pedí una cuerda. ¡Éale! ¡Es la cuerda! Para hacer ejercicio. Ahora sí, se viene Goose Fit. Vamos a ver, vamos a saltarla. Sí funciona. La vez pasada había comprado una con la que nunca pude saltar la cuerda. Pero esta está... 10 de 10. Estamos enseñando a Milo a hacer en el patio. ¿Verdad, mi amor? Pi, 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 pi. Logramos que sea 2 veces y darle un premio. No, tenemos un mes... para entrenar. Tenemos un mes para que todo está oliendo ya. No, nosotros nomás estamos aquí, Milo, platicando. Ay, lo distrajo. Es que no es como salta, grábalo. Parece un conejo. ¡Córrele! 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 ¡Vente, Milo! ¡Córrele! ¡Pásame la pelota! ¡Pásame la pelota! Mira, Milo, te voy a enseñar, mira, vente. Vamos a oler aquí. Aquí puede hacer pipí. Aquí se puede, aquí se puede hacer pipí. Milo, aquí se puede hacer pipí. Vente, ve a hacer pipí, córrele. Ahí va, a las 3. 1, 2. Ala, es que cuando la atrapas es bien chido. Haz pipí, no es juego. Te vamos a quitar la pelota si no haces pipí. La verdad es que ya hizo 2 veces pipí. Y dije en Instagram de que todo lo que estaba sucediendo con Milo, que nos llegábamos a la conclusión que hay que premiarlo. Cuando veamos que haga pipí donde debe, vamos a premiarlo. Entonces ya le dimos 2 premios de jamoncito, esperando que haga la tercera pipiciada. Es Milo, si se puede. Haz la tercera, Milo. Ya, desapareció la pelota. Desapareció la pelota, ya. Hora de hacer pipí. Ya olió el jamón. Creo que ya no quiere jamón. ¿Qué cenamos? ¿Qué vamos a cenar, baby? ¿Cenamos un salmón? ¿Qué hueles? Haz pipí, te vamos a hacer. Haz pipí, te doy jamón. Ya no quieres. Ya no quieres. ¿Cómo le tiene que hacer, baby? Ok, Gigi les quiere contar algo. ¿Cuál es tu problema? ¿Vas a salir en el video? Sí. Van a decir que es un video muy guay, que es un problema muy guay, chica. ¿Pero? Pero no. ¿Por qué no? Porque yo soy una persona que trabaja mucho y
que le gusta ahorrar mucho. Yo pienso que me merezco un regalito de mi parte. Un regalote, o sea, una camioneta. Estás ayudando. Pero dice, él le hace así como el de ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos. Ah, precious. Me da miedo gastar tanto en algo. Como que dice que no, yo nada más quiero quedarme mi dinero para mí. Ahorrarlo para mis hijos. No, me da miedo. O sea, obviamente voy a vender mi carro. Voy a agarrar un dinero. Yo le digo que lo compre, o sea, que le valga ya. Que el futuro dirá, pero ella va a tener su camioneta. Y aparte de que eres bien chambeadora, o sea, no es como que, ay, me va a quedar sin hacer nada, ya, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que haga el depósito? Coméntenlo aquí abajo. Es que les voy a contar algo, no hay camionetas, no hay ahorita. Entonces me piden que haga un depósito para que me pidan una camioneta y lleguen 2 o 3 meses. Llevo así 3 semanas sin hacerlo. Y me habla el chavo, ya lo hiciste, es que me da miedo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que la compre o no? Coméntenlo aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, amigos, hemos llegado. ¿Cuánta gente nos ve? Como unas 10,000 personas. 10,000. Si cada quien me da 100. ¿Son 1,000,000 pesos? No, pues 20 pesos, ¿cuánto? 200,000 pesos. Con 20 pesos, chidos tú. Ay, no, sí. Que cada quien nos dé. Cada persona que nos ve, que nos dé 20 pesos. No. A ti. Bueno, 40 para que me dé 20 pesos. Ay, te lo dije, padre. Sí. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final del vlog del día de hoy. Nos acompañaron alrededor de todo el día. Gracias por habernos acompañado. El día de hoy no hubo vlog porque estoy batallando 1,000 para mandarle los archivos al editor. Pero ya los tendrán próximamente. Pero el día de mañana, o sea, hoy para usted, bueno. Algún día los tendrán. Sí. Y algún día nos verán. Y una vez que ya empiece, ahora sí, ya no se va a detener. Aparte, bienvenidos a la mejor época del año, noviembre, diciembre, navidad. Porque vamos a hacer muchas cosas chidísimas. Vamos a decorar la casa. Vamos a comprar un vino. Y ustedes nos van a acompañar a todo eso. Muchas gracias por habernos acompañado en este vlog. Los queremos mucho. No olviden de seguirnos en Instagram como Gigi Munch y @gusapiain. Aquí van a estar apareciendo en pantalla. Recuerden que, baby, you rock, baby.